todos hemos escuchado cómo en nuestro estado el fútbol tiene grandes representantes. El Irapuato con la Trinca Fresera, el León con la Fiera, que actualmente juega en la Primera División, y también con los Toros de Celaya. ¿Pero qué hay del fútbol en la capital? ¿Cómo surgió? ¿Dónde? Esta es una historia que se remonta a 1948 y una familia de reparadores de calzado con mucha pasión por el balompié. Alejandro Morales, alias Calec, portero del primer equipo oficial de fútbol en el municipio, nos cuenta cómo comenzó esta historia. Cuando la cancha era lo que hoy se conoce como la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, pero la Universidad de Guanajuato habría formado su propio equipo, solo con estudiantes, orillando a aquellos quienes no estudiaban ahí a fundar el equipo de artesanías. Ellos formaron su primer equipo, entonces no había dónde practicar su fútbol, iban a la San Jerónimo, y allí practicaban a las 6 de la mañana. Entonces dijeron, bueno, ya formamos un equipo, ¿dónde podemos participar? Y en la universidad hicieron una gestión y les dieron una oportunidad de participar dentro del torneo de la universidad. Al transcurso del tiempo, ya por medio del señor Larios, que era el director de la deportiva, ya no les dieron oportunidad, entonces ellos decidieron ir a donde participar, irse a Silao. Y en Silao participaron y entonces ya le cambiaron, se llevaba artesanías y le pusieron equipo Guanajuato porque participaron en Silao. Después de transformarse el equipo ahora a equipo Guanajuato y jugar en Silao de la Victoria, regresaron a la capital para buscar un nuevo sitio donde entrenar. Las Lamas fue el terreno que vio surgir al fútbol aquí, hoy conocido también como la cancha del Nieto Piña. El señor Javier Reséndiz formó su primer torneo. Vamos a hacer un torneo de fútbol, porque inclusive ya en San Jerónimo pues ya no les daban oportunidad de practicar su fútbol. Y aquí fue cuando se formó el primer torneo por parte de la universidad. Al transcurso del tiempo, la cooperativa formó su primer torneo de fútbol, estando al frente Raúl González como primer presidente del mencionado torneo minero, y les dieron la oportunidad al equipo de Guanajuato de inscribirse y le cambiaron ya para participar aquí en Guanajuato, le cambiaron el nombre de Oviedo. Después de no contar con un campo para entrenar y practicarlo en la ciudad de Guanajuato, se encontraba un espacio de Lamas de residuos de propiedad del señor Nieto, y nos dieron la oportunidad de formar allí, de organizar nuestro primer torneo de fútbol. Al transcurso de no contar con espacio, el señor Nieto decide donarlo para organizar nuestro primer torneo y surge el primer presidente de la liga, que se llamaba Javier Reséndiz, y como participante del primer torneo lo integraron Oviedo, Aztecas, Oro, sección 282, Chutapiedras, Rusia, Terremotos, Santa Fe, Asturias, Dínamo. Después de este primer torneo, el señor Nieto decidió donar las Lamas a la liga, y fue ahí que ese espacio fue nombrado en honor al donador, como campo Nieto Piña. En 1970 la FIFA organizó el Mundial en México, y el espacio deportivo Torres Landa, así como el Nieto Piña, recibieron al equipo de Brasil con leyendas del deporte como Pelé. El señor Alejandro Morales pasó al Salón de la Fama de Guanajuato Capital en 2017, como el primer portero del primer equipo de fútbol de la capital. Hoy en día los torneos de fútbol siguen vigentes y ahora se organizan en la Deportiva Torres Landa, porque el complejo Nieto Piña pertenece a la Universidad de Guanajuato. Esta historia se sigue escribiendo, y aunque nuestra capital no tiene un estadio de fútbol ni un equipo en la liga profesional, sí tiene mucho talento e historia que lo respalda. Y quién sabe, tal vez algún día ese sueño se haga realidad. Con imágenes de Rubén González, informó para TV Libertad Alejandro Rangel.